Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy que es hoy, es viernes y hoy, bueno no, ayer noche salieron los nuevos juegos gratis que tenemos en Amazon Games. Ya sabes que si tienes Amazon Prime, tienes Amazon Game y Amazon Prime Video y Amazon Music, tienes un montón de cosas. Tú pagas 40 o 50 pavos, ya no sé lo que vale, al año y ¡fast! Bueno, creo que también puedes pagar 4 o 5 euros al mes. Y bueno, pues te llevan los paquetes gratis a casa. Bueno, un montón de cositas. Pues bueno, pues también tienes Amazon Games, que también te puedes pillar el mes de prueba. Y todos los juegos que te pilles son gratis y los tienes para siempre. O sea, da igual que dejes de pagar el Prime, son tuyos. Bueno, pues ya después de haber soltado este rollo que he soltado, si tienes Amazon Prime, tienes 100 Days hasta el 1 de noviembre para reclamarlo. Y una vez que lo reclames, es tuyo para siempre. 100 Days, 100 días. ¿Esto es un juego? Un simulador, un juego de estrategia en el que controlaremos un viñedo. Y bueno, pues el nombre del juego, 100 días, es el tiempo que tarda una hoja de vid en llegar a su tamaño normal desde que empieza a salir. O algo así. Bueno, pues este juego tomamos el control de un viñedo y tenemos que hacer que se desarrolle. Y que, bueno, pues tenemos que hacer vino y venderlo y ser productivos y ir haciendo cada vez el campo más grande y bueno, pues eso. Un juego interesante que está en castellano, que tiene modo historia, modo infinito, modo desafío, tiene un montón de modos, tiene logros, pero bueno, vamos a centrarnos en modo historia y a ver si por fin puedo grabar este vídeo en condiciones. Este juego ya lo regaló anteriormente Epic Game, pero bueno, ahora lo tenemos en Amazon Game y parece muy interesante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tutorial. Las cartas representan las actividades que debemos realizar. Para utilizarlas, arrástralas y suéltalas en el tablero. Bueno, pues, ¿qué es esto? Esto es simplemente el tablero representa la jornada laboral. Cada actividad requiere un tiempo específico, pero puedes rotar las cartas para optimizar la producción. Cuando estés satisfecho con la distribución de las... Vale, sí. Bueno, tenemos una serie de cartas. El 1 significa que es un día de trabajo. Este cuadradito significa que pasamos al siguiente turno, al siguiente día de trabajo. Si selecciono una carta, como podéis ver, puedo ir cambiando un poquito. ¡Pum! Y podría intentar meter otro turno de trabajo, pero no me cabe, porque la forma no me cabe. Entonces, pues lo dejamos así, le damos al siguiente día. Y bueno, pues confirmamos el correo, lo ponemos ahí. Y tenemos aquí esto, que me permite tenerlo. Bueno, el trabajo monótono es un día, el trabajo monótono 2 son 2 días. Así que desde aquí, uno desaparecerá, pero aparecerá otro. Aquí tenemos otro día, trabajo monótono. Muy bien, seguimos. Bueno, algunas actividades tienen un resultado al finalizar. Presiona el botón naranja para consultarlo. ¿Ya? Ah, bueno, este no es el botón naranja. El botón naranja es este. Tenemos carta. My dearest Emma, I doubt you remember me. My name is Beppe and I am an enologist. Beppe. Winemaking has ruled my life as a tyrant, devouring any free time I had until I have reached the end of my journey. Still chasing the perfect wine. There is a long list of winemakers who would be happy to inherit my lands, but this time I will rebel against what is logical or due. While we need to treasure our tradition, we also need to make room for innovative solutions, newcomers to fill our ranks. I want you to run my business and become a winemaker. It's not going to be easy, but I promise you, it will be worth it. Your vineyards await. Fíjate, enólogo en inglés es winemaker, creador de vino. Eso es un enólogo, tío, flípalo. Me mola mucho más enólogo que winemaker, ¿no? Bueno, querida Emma, dudo que te acuerdes de mí. Me llamo Beppe, que es una gasolinera aquí en España, y soy enólogo. El negocio de la elaboración del vino ha gobernado mi vida como un tirano, devorando todo el tiempo libre que tenía. Me pasé hasta el último de mis días tratando de conseguir el vino perfecto. Hay una larga lista de enólogos que estarían felices de heredar mis tierras, pero no seguiré la lógica esta vez. Si bien debemos atesorar nuestra tradición, también debemos dejar espacio para las soluciones innovadoras y para los recién llegados que quieran llenar nuestras filas. Quiero que dirijas mi negocio y te conviertas en un winemaker. No va a ser fácil, pero te prometo que valdrá la pena. Tus viñedos te aguardan, Beppe. Bueno, pues nos vamos a los viñedos. 100 days, 100 días. La verdad es que es una idea de juego bastante curiosa.
bastante interesante. A mí es un género que me gusta. Bueno, empezamos. Hemos llegado a los viñedos y nos sorprende Ana. Hola, me llamo Ana. Soy tu vecina de al lado. Hola, encantada de conocerte. Nice to meet you. Al fin nos conocemos personalmente. El anciano me ha hablado mucho de ti. ¿De verdad? Sí, ya te contaré todo a su debido tiempo, no te preocupes. Ahora solo quería pasar a saludarte y darte la bienvenida. ¡Guau! Eres muy amable de tu parte. Debes estar exhausta. ¿Qué tal tu viaje? Bien, aunque estoy un poco cansada. Mi vuelo se retrasó y apenas pude dormir. Oh, querida, te entiendo perfectamente. Avísame si puedo hacer algo por ti. ¿De acuerdo? Ya que lo mencionas, ¿cómo pongo en funcionamiento este lugar? La carta no era particularmente clara al respecto. Bueno, pues esa es una gran pregunta, pero es tu día de suerte. El anciano te ha dejado algunas instrucciones, pero le preocupaba un poco que te sintieras abrumada por leerlo todo de una vez. Así que cuando estés lista te daré las instrucciones una por una. Él me confió esta tarea y haré todo lo posible para respetar sus últimos deseos. Tenía razón, abrumada es la palabra, exacta para definir cómo me siento. Entonces, ¿más cartas y notas a mano? Al parecer, la tecnología no era su fuerte. En efecto, él pertenecía a otra generación. Otros tiempos, otros medios de comunicación, pero estarás bien, no te preocupes. Volviendo a tu pregunta, deberías llamar a Teo, él te ayudará a administrar este lugar. Llamar a Teo, tomo nota, ¿tú lo conoces? Claro, es un buen chico, alto, con brazos fuertes, manos grandes, es el hijo menor de la anciana que regenta la panadería del pueblo. La panadería tiene de todo, bollos, baguette, pan integral, todo lo que te puedas imaginar. Y sus pasteles, qué delicia. Todos los domingos por la mañana el olor a pastel recién horneado se extiende por todo el pueblo. Prométeme que probarás sus pasteles. Mientras tanto, ¿dónde puedo encontrar a Teo? Oh, discúlpame, estoy divagando de nuevo, ¿verdad? Hay veces que simplemente no puedo dejar de hablar. Si quieres hablar con Teo, solo llámalo y vendrá en un instante. ¡Teo! ¡Teo! Genial, muchas gracias. ¡Teo! Encantada de ayudarte. Ahora te dejaré tranquilo un rato. Tengo un turno en mi salón de belleza favorito y no quiero llegar tarde. Aprovecha para desempacar y descansar. Familiarízate con el lugar y... ¿y? Respira. ¿Hueles eso? ¿Qué cosa? Oh, querida, no tienes idea, ¿verdad? Huele el aire, niña. Deja que tus pulmones se llenen con su aroma. Bienvenida al lounge. Siéntete como en tu casa. Pues nada, a oler. ¡Buenos días! Hola, ¿tú eres Teo? Sí, soy yo. Ni más ni menos. Estupendo, ayer hablamos por teléfono. Realmente necesito tu ayuda. Encantado de ayudarte. De hecho, estaba esperando tu llamada. Tú sabes, el anciano nos dejó instrucciones a todos. Seguramente no fue tu intención, pero lo que acabas de decir sonó un poco... siniestro. Para nada, él solo quería lo mejor para ti y para sus tierras. Eso es lo que todo el mundo me dice, pero nunca lo llegué a conocer. No tengo idea de qué tipo de persona era. Todo lo que puedo hacer es que me dejó una gigantesca pila de basura. Casi me dan ganas de volver a la vida oficina. Es decir, no exageres. ¿Lo dices en serio? De todos modos, comencemos. ¿Cómo funciona esto de la elaboración del vino? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Déjame contarte algo. A mi última planta la nombré Dodo. ¿Quieres saber por qué? Porque los dodos se extinguieron y ese es precisamente el destino de todas mis plantas, condenadas a perecer en el instante en que llegan a mi vida. ¿Has probado las suculentas? Esas plantas son duras de matar. No, hasta las plantas artificiales se me secan. Cuando se trata de botánica, soy un cero a la izquierda. Si en algún momento quieres volver a probar suerte con las plantas, tengo un primo lejano que tiene una florería en... Ya lo sé. ¿Ya lo sabes? ¿Cómo es posible? Oh, déjame adivinar. Ana te lo dijo, ¿verdad? Correcto, ella me ha contado un montón de cosas sobre ti. Pero seamos realistas, esto de la elaboración del vino no sucederá a menos que me expliques lo básico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estoy esperando. ¿Ahora mismo? Muy bien, empecemos con algo fácil, pero fundamental. Lo primero que hay que hacer con la hierba es... ¿Hierba? ¿Acaso te refieres a...? No sé qué estás pensando, pero no. Me refiero a la escarda. El proceso de arrancar la maleza y otras hierbas para preservar la humedad del suelo y permitir que las vides se beneficien plenamente de los minerales esenciales para su crecimiento. Las comas han... El que ha escrito esto se ha olvidado las comas. ¿Está claro? En resumen, muerte a las hierbas, ¡gloria a las vides! Es una forma extraña de decirlo, pero sí, en pocas palabras. Genial, solo tengo que acercarme a las malas hierbas, se morirán al igual que todas mis plantas. Bueno, por... Este es un mensaje tutorial, vale, sí. Bueno, tenemos una cartita en la que ponemos aquí
nuestro tractor a quitar las malas hierbas. Como podemos ver, el número son 2 días, así que podemos pasar el primero y podemos pasar el segundo. Bueno, eso estuvo bien. Llevamos 2 días aquí. Bueno, 3. ¿Tú crees mi escarda cumplió con tus estándares? Superó completamente mis expectativas. Te lo dije, soy una experta en exterminar plantas. ¿Qué hacemos a continuación? Ya lo veo. A continuación puedes aprender el fino clareo del arte del aclareo. El aclareo. Aquí en mi tierra se llama clarear. Sin la A delantera. ¿Quieres que me aclare el pelo? Tengo la sensación de que esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Vayamos paso a paso. Básicamente tendrás que quitar algunas de las flores o racimos de la uva de la vid. ¿Por qué razón debería hacer eso? Si tan solo me dejaras terminar. Como estaba diciendo, este procedimiento se utiliza para alcanzar los objetivos de rendimiento y calidad y te permitirá modificar el equilibrio de la vid. Un desperdicio de recursos que ocurre por diseño. ¿Lo estoy entendiendo bien? Correcto. Lo sé, puede parecer contradictorio. La gente piensa que los cultivadores estaban completamente locos cuando comenzaron a practicar esta técnica. Un sacerdote de una parroquia cercana fue convocado a los viñedos para hacerles entrar en razón y salvar sus almas del acto blasfemo de desperdiciar racimos de uva en perfecto estado. Así que no eres la primera persona que se horroriza. Entonces, ¿tengo que sacrificar algunas flores y racimos de uva en beneficio de los que quedan? Correcto, se trata de rendimiento. ¿Estás familiarizada con el concepto? El rendimiento es una medida de la cantidad de uva o vino que se produce por unidad de superficie de viñedo. Espera, déjame tomar nota de esto. Ahora no tiene ningún sentido, pero quizás lo tenga más adelante. Ay, manos a la obra. Bueno, pues vamos a clarear. Igual que antes, tocamos 2 turnos, pam. Tu negocio tiene 3 edificios diferentes que manejan distintos aspectos de la producción de vino. Haz clic para acceder a ellos y administrar sus funcionalidades. Vale. Bueno, lo primero que tenemos aquí es el cobertizo de herramientas. El cobertizo de herramientas puedes encontrar la maquinaria de los viñedos y las habitaciones para su mantenimiento. Algunos tractores y herramientas disminuirán el número de turnos de algunas actividades específicas. Siguiente, el viñedo. En la bodega podemos encontrar todas las herramientas y habitaciones que necesitas para trabajar en el mosto, como los tanques, las barricas o las pensas, y las herramientas son necesarias para la mayoría de las actividades de las cartas y pueden ensuciarse o romperse. Y por último tenemos el depósito. Y el depósito se utiliza para almacenar botellas listas para vender. Aquí puedes construir nuevas habitaciones para manejar el marketing. El nivel del depósito determina la cantidad de pedidos que puedes cumplir en cada turno. Y bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. El juego está muy interesante a nivel de gráficos. A lo mejor puede parecer, no puede parecer gran cosa. A mí este tipo de gráficos muy indie me mola bastante. Y la verdad es que me parece muy curioso y gracioso. ¡Ay, los patos, tío! Dale un nombre, ¿qué me estás contando? Pato. Donald. No me lo quedo. Este ya no. ¿Y el tractor? ¿Me lo puedo quedar? ¡Pacho, qué guapo, ¿no? En fin, el juego está muy chulo. Espero que os mole. Ya sabéis que tenéis hasta el 1 de noviembre para reclamarlo. Si no, ya tendréis que pasar por caja y comprarlo. Si lo reclamáis, será vuestro para siempre. En la descripción pondré un enlace para que vayáis directamente a amazongames.com. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado el juego. Dejadme un buen like, comentarios. Y por supuesto, si no estás suscrito al canal, ¡suscríbete, que ya somos 10.000! Y bienvenidos a la comunidad del holandés. Un abrazo muy grande a todos y espero que disfrutéis el fin de semana. Bye bye.